escape. Ajá, para enderezarlo, compadre. Entonces ocupa una más larga, déjate buscar una. Pero es cierto, compadre. Sí, que esté bien seca, bien sequita, bien sequita. De hola. Ah. Si te traes otro cañón. Pues bienvenidos a este video. Pero antes de ponernos a trabajar y todo eso, vamos a comer. ¿Quieres mole? ¿Quieres molecito? Me están poniendo bien pasada, mano. Ya están pensando. Me estoy poniendo toda loca. Por Dios, estoy. Este mole lo hice en mi casa. Y lo que estamos comiendo aquí, estamos en el taller de allá. Y pues estamos. En un video pasado vieron que me lavaron el chasis de la caja porque lo iba a pintar y ahorita lo estamos pintando. Es la comida más buena. No ocupas un restaurante. Es nuestra vida. A veces tengo que comer en un área de descanso, a veces en un llano. A veces en un restaurante. ¿Por qué no? Pero pues es parte de la vida del troquero. Está buenísimo el mole. Ahorita los miro. Hayan terminado de comer. Lo ponemos a chambear. Vale. Para que nos haga digestión la comida. Bueno, ya comimos. Vamos a pintar esto. Bueno, ya se le dio una manita. Ahorita vamos a darle otra. Joven. Tomen agua, tomen mucha agua, nada de sodas. ¿Oíla? Ahorita dejé, bueno, desde hace mucho, desde que cuando me hice la cirugía bariátrica, dejé de tomar mucha soda. Y el año pasado empecé a tomar poquita, pero no, luego se me inflamaba mucho mi estómago. Y este año ya, pura agüita. Nunca es tarde para empezar. Entonces, pues vamos aquí a darle una manita al chasis, aquí abajo, que quede bien. No voy a poner mascarilla ni nada, chicos, porque mi crimen número uno no tengo. Y y número dos, pues me quiero poner bien loca. Oíla, no es cierto. Oigan, hablando de lo que era, pues ustedes saben que ahora está la aplicación de TikTok y todo ese mitote. Y el otro día vi un TikTok en el cual un colega ponía unos pericos y un Red Bull. Muchos se van a ofender, muchos me van a insultar, muchos me van a decir muchas cosas con este comentario que voy a hacer. Pero yo digo, o sea, chicos, si de por sí ya la gente nos trae por la calle de la amargura, porque y evidenciarse de esa manera, o sea, la gente puede tener el vicio que quiera y usted se puede meter lo que le dé la gana, cada quien es dueño de su propia vida. Yo lo único que digo es, ¿por qué evidenciarlo, chicos? A veces
en Facebook me ha tocado ver que enseñan coca o los pericos, pues son muy famosos. Los pericos son unas pastillas que se toman en México y aquí los que ya de tiro son viciosos, para no dormir, porque relativamente aquí pues no lo necesitas. Ya saben que todo aquí, las leyes y las horas para trabajar, pues ahí están, ¿verdad? Pero pues ya el que es mañoso, pues es mañoso, chicos, ¿verdad? Entonces, yo lo único que digo es, pues no, o sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de subirlo a las redes sociales? Están viendo, carnal, están viendo. O sea, a mí en lo personal, cuando yo veo ese tipo de videos, o publicaciones, sinceramente me da vergüenza. Me da vergüenza porque yo estoy metida en el gremio y ustedes saben que por uno la llevamos todos. Yo no voy a decir que todos lo hacemos o lo hacen o lo que ustedes quieren más ni orden. Yo simplemente digo que no nos expongamos de esa manera, o sea, ¿a qué? ¿Cuál es la idea? O sea, ¿qué ganas? No, no creo que ganes nada, pero bueno, pues le vuelvo y le repito, usted puede tener el vicio que le dé su fregada gana y usted se puede meter lo que usted le guste, lo que usted mande y ordene, porque usted es dueño de su vida y ahí nadie va a opinar. Yo nomás digo, pues no nos dejen en mal. Por favor, chicos, por favor. Ya saben, buena onda. Malícenla. Ay, Dios, ya, porque los tengo. O sea, malícenla, chicos, malícenla. ¿Verdad? Y cambiando de tema, pues aquí andamos, miren. Ustedes saben que yo siempre estoy haciendo algo. Siempre busco qué hacerle al bandido. Cuando estábamos aquí en el taller con mi compadre, siempre nos ponemos a hacer algo. Nos ponemos a hacer algo para que se vea bien el bandidote precioso, ¿eh? Acuérdense que los detalles más mínimos, chiquitos, que ustedes les den a su camión, pues siempre van a ser la diferencia. Acuérdense también que nunca hay que ser del montón. Siempre aseguren que en lo que ustedes trabajen y hagan, o todo lo que sea, siempre ustedes sean quien marque la diferencia. Que se pueda distinguir usted entre todos los trabajadores. O sea, siempre, chicos. O sea, y no en mal plan, no en acá, no. Sino que que resaltes por tu trabajo, ¿cómo se dice la palabra? Creativo que seas, por lo limpio, por miles de cosas, miles de cosas. ¿Ok? Vámonos para acá. Se me acaba la batería de una cámara, me voy a la otra y así bien me embarré los dedos. Bueno, chicos, ando para allá y para acá, para aquí y para allá. Ando en todos lados, estoy poniendo crema para pulir el troque, estoy acá, siempre hay que hacer algo, siempre. Yeah.
Sin pintar los faldones, ¿eh? Mientras se secan, andamos, ¿eh? Bueno, si ahí últimamente se metan las cosas, pues no, abuelita, soy pingueta. Mire, ya tengo amarrado aquí los rines, el tanque y el estribo. La otra vez pudieron ver un video y ahí habíamos hecho el otro lado. Entonces, hagan de cuenta que pues me había faltado el otro. Ay, no se caigan. Todavía sirve. Entonces, pues, aquí andamos, chiquillos, echándole todas las ganas del mundo. Y yo lo que hago con la crema esta es que la dejo un ratito, como una media hora, 45 minutos, para que se seque súper, súper bien. Seco, así que se vea como, ¿cómo se llama? Esa cosa. Eso que estás diciendo. Y entonces ya después se lo quito. Y ya es bien fácil porque nomás le pasas el trapo y ya queda bien brilloso. O sea, le das. No tienes que estar talle para que quede brilloso. Entonces, ese es un tip que les paso. ¿Qué crema uso? Les voy a mostrar. Ya se los he mostrado en otro video, pero es esta. Muy buena, se la recomiendo. Friego. ¿Sale? Ahorita los miro, ¿sale? Bueno, chamacos, voy a... ¿Qué nos sirvió? Ya terminamos el día de hoy, ya pintamos, ya pulimos, ya limpiamos. Estoy muerta, o sea, literalmente estoy súper mega cansada. Ocupo un baño, ocupo descansar. ¿Quién dijo que tener un troque bonito era fácil? ¡Nadie! Y ahorita tenemos acá al muchacho, miren, nos está engrasando toda la parte del camión, ya no sé. ¿Ya engrasaste la caja, hijo? Ya engrasó la caja, él nos hizo el servicio, o sea, nos cambió el aceite. Mañana vamos a cambiar el tanque de aire de la traila y todo ese show. Bueno, chamacos, gracias por haberme acompañado en este video. Ay, su amiga Irlanda está muy cansada, ocupó un masaje, una cerveza bien helada para relajarse, ¿verdad? Y dormir a gusto, digo, como idea. Los quiero un frío, cuídense y los miro mañana en otro video más de su amiga Irlanda. Recuerden suscribirse, comentar, prender la campanita para que les llegue todas las notificaciones de su amiga Irlanda. Y pues ya se la saben. Y todos los días, recuerden, todos los días su amiga Irlanda sube un video para todos mis Irlanda maníacos. Bye, bye. No van a encontrar en la refaccionada las líneas de las brecas de los brake chambers. Okay. Que siempre estén al mismo nivel. Nosotros de la... No traíamos liqueo, pero ya se miraba que ya era hora de cambiar. La seguridad de ustedes, de la traída. Hay que... Sí, lo voy a poner bien, don Clásico. Ah, bueno, lo dejo trabajar porque luego van a decir que no lo dejo trabajar.